para la honra y gloria de Dios. Sí, está ahí. Just as I am thy loved one plea, brother, thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to más allá de mis pretensiones, beyond what I am, más allá de lo que soy, beyond what I do, más allá de lo que hago. In front of you, my life is like an open book, ante ti mi corazón es un libro abierto, exposed and uncovered, expuesto y descubierto. You not only know what I am, tú no solo ves quién soy, but what I can be, pero quién puedo llegar a ser. And beyond that, you accept me just as I am, a pesar de mis debilidades, me aceptas como soy. ¿Cómo puedo decir gracias? How can I say thank you, Lord? Just as I am thy love unknown has broken every barrier down, now to be momentos de alabanza. Queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes que están presentes en la casa de Dios en esta mañana, y también de manera muy especial a todos aquellos que en estos momentos están conectados con nosotros por el internet. Pedimos a Dios que derrame sus bendiciones sobre ellos, y también le invitamos que en el lugar donde estén se unan a nosotros en estos cantos de alabanzas a nuestro Creador.
corito tema de nuestra reciente semana de oración, Hasta que me bendigas. Siento solo, la noche está tan negra, el temor me invade, mi alma queda. Siento que el peligro viene hacia mí, no puedo ganar sin ti la guerra. Arroyuelo, quiero conversar contigo, mi Dios, mi fortaleza. Alguien se acerca y voy a luchar, y esta petición se hará escuchar. Hasta que me bendigas, tu brazo sostendré. Hasta que me bendigas, no te soltaré. Dame de tu gracia, lléname de fe. Hasta que me bendigas, contigo lucharé. Hasta que me bendigas, tu brazo sostendré. Hasta que me bendigas, no te soltaré. Dame de tu gracia, lléname de fe. Hasta que me bendigas, contigo lucharé. Que me bendigas.
contigo lucharé hasta que me bendigas. Contigo lucharé hasta que me bendigas. Contigo lucharé. Muchas veces en nuestras vidas creemos que podemos lograr cosas por nuestra propia fortaleza. Y eso no es así, porque dice Jesús que sin mí nada podéis hacer. Y no sabemos en esta mañana por cuántas necesidades y dificultades esté cada uno de ustedes pasando, pero sí recordemos que Dios puede cruzar el mar rojo con cada uno de nosotros. Y cada persona en este lugar sabemos que tiene su mar rojo delante de ellos. Pues con este pensamiento en nuestras mentes cantaremos el himno de victoria. Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de ser a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, de pie, cantaremos tu presencia.
Padre nuestro, cuántas gracias te damos por este gran privilegio. Nos hemos dado en este sitio viniendo de muchas direcciones, pero el propósito es el mismo. Estamos cumpliendo una orden tuya. Tú dijiste no dejando de congregaros. Nos mandaste a congregarnos en tu nombre y prometiste que tú estarías allí en medio nuestro. Y sabemos que tu pueblo a lo largo de todos los tiempos se ha congregado. Y que aún Jesús, cuando estuvo en este mundo, cada sábado, conforme a su costumbre, se congregaba. Por eso queremos darte las gracias, porque podemos cumplir con este precepto tuyo. Y sabemos que es para el bien nuestro, porque tú nos diseñaste. Y tú conoces nuestras necesidades. Y tenemos la necesidad de reunirnos para interactuar unos con otros,
pero sobre todo reunirnos ante tu presencia para poder interactuar contigo, para poder conectar contigo, para poder acercarnos más a ti. Estos son momentos especiales. Es un día también especial, un lugar especial, todo santificado por ti. Te pedimos que este pueblo también sea tu pueblo especial, sea también un pueblo santo, un pueblo dedicado, un pueblo que hoy se reconsagra, sus matrimonios, sus hijos, sus familias, todos como pueblo, como iglesia. Bendícenos, oh Señor, y tú que conoces las necesidades de cada uno, súplelas. Pedimos especialmente por los enfermos, que tú los restaures. Y también pedimos por las visitas, aquellas personas que todavía no han hecho su pacto. Tócales en esta mañana y que alguno de ellos pueda hacer su decisión para la eternidad. Ojalá todos lo puedan hacer. Nos ponemos en tus manos y pedimos bendiciones aún para los niños, que ellos puedan también entender. Por Cristo lo rogamos. Amén. Buenos días, hermanos. A pesar de la lluvia, qué linda se ve la iglesia, ¿verdad, David? David, si faltara solo un sábado antes de la venida de Cristo, ¿de qué tú crees que hablaríamos tú y yo? Bueno, si faltara solo un sábado para que Cristo viniera, y hoy fuera el último sábado que vamos a estar juntos todos nosotros, yo creo que el tema más importante de todos sería el de salvar a las familias. Porque, si mal no recuerdo, Iris, hay un versículo en la Biblia en el cual Dios nos hace responsables, no solamente por salvarnos a nosotros mismos, sino también por salvar a los hijos y a toda la familia. Sí, David, recuerdo ese versículo muy claro, donde vamos a tener que dar cuenta a Dios, no solo por nosotros, sino por los hijos también. Exactamente, así que siendo que este puede ser el último sábado y no lo sabemos, ¿por qué no traer a alguien que nos abre, que haga hincapié, énfasis en la importancia que tiene no solamente de salvarnos a nosotros, sino de salvar a cada uno de los integrantes de las familias que quizás todavía no están salvos, para que puedan también salvarse y disfrutar con nosotros en el reino de los cielos? Que así sea, y así podamos decir muy pronto que todos sean bienvenidos. Sí, exactamente, que todos sean bienvenidos al hogar celestial. Y queremos nosotros, en nombre del Departamento de Salud, de Vida Familiar, dar la cordial bienvenida a todos ustedes, especialmente a quienes nos visitan por primera vez o quienes nos visitan por segunda o tercera vez, pero también a personas como el hermano Manolo Diflán, que nos visita, y la familia que nos visitan de Cuba y está aquí por primera vez hoy, también como el pastor Manuel Moral, quien es nuestro presentador. Sean todos muy bienvenidos. ¿Y qué mejor forma que con el siguiente himno? Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán. Multitud de santos entrará, y con los que durmieron creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz de vida, decir con tierno amor. Todos los que lo sepan pueden cantar. Señor,
¿Sabe, Iris? Aparte de Manolo Diflán, que ya mencionamos, y aparte del pastor Moral, que está con nosotros también, también tenemos al pastor Pelicier, que está con nosotros en esta mañana. Pero no solamente ellos, sino hay muchos amigos que nos visitan que queremos que en estos momentos se pongan de pie, porque queremos no pasarlos por alto. Además de eso, aparte de ser bienvenidos, cuando Cristo nos dé la bienvenida en el reino de los cielos, va a ser un placer y un privilegio nosotros darnos la mano y apretar nuestras manos y abrazarnos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de que Cristo nos da la bienvenida, nosotros nos vamos a saludar y nos vamos a abrazar. Así que no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y tu hermano, mi hermano serás. Dame la mano y mi hermano será. Amén. Y ahora vamos a la pantalla para los anuncios en PowerPoint. Presentamos anuncios en 5 minutos. Reverencia y atención, por favor. Esta noche, a las 2 de la mañana, se efectuará el cambio de hora de otoño. Ahora, una pregunta para meditar. Sabemos que un minuto después de las 12:59 es la 1. Entonces, ¿qué hora será hoy un minuto después de la 1:59? ¿Están seguros? No corras el riesgo de llegar temprano mañana. Antes de acostarte, recuerda atrasar el reloj 1 hora. En el área de Orlando, la puesta de sol hoy es a las 6:40 y el próximo viernes es a las 5:36. Esta tarde a las 4 tendremos con nosotros de nuevo al pastor Manuel Moral desde Kansas City, Kansas, doctor en teología y profesional en el área de salud mental. Recuerde, es a las 4. Continuamos con nuestro seminario, esta vez con el tema titulado La Familia, Modelo y Sistema Divinos. Además, habrá una sesión de preguntas y respuestas con participación musical. Los conquistadores, esta tarde nos reuniremos aquí a las 4. El próximo viernes 8 de noviembre tendremos iniciación y el sábado a la puesta de sol será noche de patines. Conquistadores, del 22 al 24 de noviembre tenemos campamento. Si desea más información, comuníquese con José Ramón Stein.
Y los aventureros, recuerden que el domingo 17 de noviembre es el día de diversión conocido como Fun Day. Haga planes para traer a sus niños a disfrutar con nuestros aventureros. Les pedimos a los miembros del staff que se queden esta tarde 15 minutos después del seminario para la registración. Por favor, traiga su licencia de manejar. Y para más información, comuníquese con Basti Pérez. También los aventureros desean agradecer a los voluntarios que trabajaron y a todos los demás que apoyaron y comieron pan con tomate y aceite de oliva con ajo, cebollita picada, limoncito, con un poquito de sal y demás. Gracias a Dios la actividad fue un éxito. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. En el mes de noviembre, el Banco de Alimentos abrirá a la comunidad los miércoles 13 y 27. Se les pide a los miembros que por favor traigan sus jabitas, cartuchos, bolsas, shopping bags, como le quieran decir, porque las nuestras se están agotando. Y si buscas a Dios de corazón, cada miércoles antes del Banco de Alimentos, a las 8 de la noche hay un culto especial para ti. Ven y disfruta de los cantos, la oración, los testimonios y también de una reflexión de fortaleza espiritual. Cada sábado a las 9 de la mañana, el grupo de oración se reúne aquí para orar. Todos los que deseen participar están invitados, son bienvenidos. Maestros de Escuela Sabática, el próximo sábado sí hay clase de maestros a las 8 y 15 de la mañana. Y mañana mismo, los mensajeros te invitamos a escuchar nuestro programa de radio que es cada domingo a las 11 de la mañana por la estación 1030 AM. Invita tú también a tus amigos a escuchar de la palabra de Dios y buenos consejos de salud. Estamos seguros de que el Espíritu Santo está aquí. Hagamos un esfuerzo consciente para mantener el nivel de reverencia y respeto adecuado. Por favor, mantenga su teléfono apagado o en vibración. No mastique chicle en la iglesia. Y si necesita salir, por favor, trate de usar los pasillos laterales. Nuestro Dios es un Dios de orden y estamos en su casa. Silencio. Por favor, recuerden que estamos ante la presencia de Dios transmitiendo en vivo a nivel mundial. Seamos reverentes. Gracias. Jorge, voy a poner una fila de sillas aquí en el medio. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Ahora invitamos a la congregación a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno número 509. El himno número 509, todos bello en el hogar. Alabemos al Dios de la creación en el hogar. De pie. Todo es bello en él. Restaurarán y el Señor será el guardián.
tan chozas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando mi Jesús te ruego por más de ese amor, ya que tuyo siempre soy, dame ese amor. Los que tienes en tu rey siempre andan en tu ley y te honran. Ha llegado el momento de interceder ante Dios por cada uno de nuestros problemas y también por nuestras alegrías. Y quisiera mencionar especialmente el caso de Digna López. Le fuimos a ver el domingo al hospital, ya está en su casa, pero está bien de cuidado de salud. Quizás la familia pueda hablar un poco más de la situación, no quiero hacerlo yo en público, pero lo que sí les pido es que oremos mucho por ellos. Oh, Digna está aquí. Ya la puedo ver, Digna. Es que ahorita no había llegado. Esa es una mujer de fe, es una mujer valiente. Así que si ella está aquí, ella les puede decir si ella estima conveniente de cuál es la situación. Pero lo que sí necesitamos es orar mucho por ella. Y darle soporte con amor, con cariño, de cualquier índole que ella pueda necesitar. También quiero decirles al grupo de jóvenes que estuvo conmigo en el hospital que milagrosamente Crisly sigue viva. Le dieron 24 horas de vida y eso hace ya un mes y medio. La han mandado 3 veces a hospice a morir, pero ella se niega a morir. Y aunque el cáncer está consumiendo su cuerpo, yo le dije que si me era posible entre tantas actividades, hoy iba a invitar de nuevo a los muchachos para que fueran conmigo. No sé si nos podemos reunir después para irla a ver. Pero este jueves cuando fui a verla tenía sus ojos abiertos como nunca. Sigue aferrada a Dios, porque ella dice que ya tiene un pacto con Dios, que Dios la va a cuidar y ella va a predicar para Él. Y esa fe
inexplicablemente la mantiene viva, consciente y con deseos de alabar a Dios. Sé que también hay muchos casos más aquí en medio nuestro, pero no queremos robarle tiempo al pastor, por lo que vamos a levantar nuestras manos en el momento indicado en la oración para que Dios escuche el pedido de nuestros corazones. Así que invito a todos aquellos que puedan doblar sus rodillas para presentarnos delante de Dios. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú eres un Dios de luz, un Dios de vida, un Dios que cohabitas con los hombres, un Dios que alegras nuestros corazones y que también sufre con nuestros sufrimientos. Ese Dios fue manifestado en Jesús cuando vino a este mundo. Así, por sus obras, por su amor, por su fe, nosotros aprendimos que hoy hay salvación, porque Él pagó el precio del pecado, el del pecado en la cruz del Calvario. Por eso tu pueblo hoy aquí reunido te adora en espíritu, en verdad y en reverencia, sabiendo que tú eres un Dios vivo y que estás con nosotros, sabiendo que tu presencia puede ser palpable en este momento, sabiendo que tú estás en este lugar. Por eso, Dios, te agradecemos por el día que nos estás regalando, porque aunque está lloviendo, trayendo frescura a la tierra, más allá de esa lluvia, hay un sol que brilla, que nos dice que Cristo Jesús siempre está presente en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestro mundo. Por eso, Dios, ponemos delante de ti no solamente nuestras alegrías, sino nuestras peticiones, y levantamos nuestras manos delante de ti porque te necesitamos, Señor. Ahora nuestro corazón te habla porque nuestros labios quizás por el momento no puedan hacerlo, pero queremos que cada corazón aquí presente te pueda hablar, Señor, por un instante. Sí, Señor, en ese silencio y elocuencia, tu pueblo presenta sus problemas delante de ti, sabiendo que tú los puedes resolver. Asístele, Señor. Asístenos en nuestras peticiones y permite que a través de tu gloria manifestada, nuestra fe en ti pueda seguir creciendo. Sabemos que tú vienes pronto. Sabemos que pronto estarás con nosotros. Por lo que te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a llegar a ese día junto a ti. Ya sea que estemos entre los vivos o entre los muertos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para escuchar la voz de Jesús, que con voz de trompeta a todos nos llamará de una vez. Oh Dios, ese día permite que todos los aquí presentes puedan escuchar tu voz, puedan verte volver y puedan decir: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. También, oh Dios, ponemos delante de ti al predicador. Sabes que es un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre que busca la sabiduría y permite que esa sabiduría que viene de Dios hoy se pueda posesionar de él, trayendo un mensaje de vida para nuestra iglesia. Y oh Dios, permite que nuestros problemas hoy puedan encontrar solución a través de la predicación, a través de la alabanza y a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Oh Padre, estas cosas las pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Thank you.
robará el hombre a Dios. En esta mañana, con estas mismas palabras, queremos añadir una nueva dimensión a esta interpretación. Quiero decirle que muchas veces robamos a Dios inconscientemente. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y mientras los diáconos se acercan y antes de orar, el pastor quiere decirnos alguna palabra sobre este tema, algo que va a poner en su conocimiento para que ninguno, ni aún inconscientemente, robe a Dios la parte que le corresponde. Buenos días, hermanos. El sábado pasado estábamos reunidos en la junta de la iglesia y de allí salió la idea de que le hablara a la iglesia acerca de lo que es el diezmo y la ofrenda, que ya uno da por sentado que todos conocemos, pero parece que siempre hay alguien que necesita quizás que se le refresquen a sus conocimientos con estas cosas. Y pensé dejarlo para el sábado que viene, pero como ya el pastor tocó algo de la construcción y de las ofrendas y demás, creo que si lo hacemos ahora, él nos puede ayudar. Sabemos que tenemos una obra muy grande por hacer y estamos contentos con eso, ¿verdad que sí? ¿Dónde está la maqueta adventista? ¿Francés? ¿La maqueta adventista dónde está? Bien, lo que la maqueta aparece, porque también pedí que me presentaran el sobre de diezmo. Queremos decirle que hoy ya es una realidad. Ya ese proyecto fue aprobado. El Master Site Plan ya fue aprobado. Y solo tenemos un año para comenzar la construcción. Ahí dice claramente que a partir del 4 de septiembre hay un año para comenzar la construcción. Si no se hace nada durante ese año, ese permiso que hemos estado buscando por más de 4 años se pierde. Eso lo sabe la conferencia, eso lo sabe el presidente, por lo que el presidente me dio su palabra de que este año, 2014, es el año en que la construcción va a comenzar. Es un templo hermoso, hay algunas modificaciones que después les puedo decir con más tiempo, que va a lucir más lindo todavía. Ese templo, algunas modificaciones que se han hecho. Lo que se ve blanco es este templo actual, esto se queda. El templo no va a caer detrás, va a quedar hacia el frente, en la parte de atrás hacia el frente. Y esto va a ser el salón social de la iglesia. Y si hiciera falta, pues quizás podemos añadir algunos departamentos más. El templo nuevo tiene departamentos, pero lo principal es el salón con capacidad para 1,000 personas. Para ese templo, en este momento la iglesia tiene ya designado $300,000. Pero necesitamos $700,000 más. Eso no es un problema. Por los diezmos que la iglesia da, la unión nos puede prestar hasta 1.2 millones y necesitamos solo 700, prácticamente la mitad de lo que estamos. Y si de esos 700 le estamos pidiendo 100 a la conferencia, que ya es una cosa, un pedido oficial, entonces estamos hablando de unos $600,000, la mitad de lo que realmente nosotros podemos pedir. Y tenemos la capacidad de pagar. El problema está en que no sabemos dónde colocar nuestras ofrendas en el sobre, y eso es lo que yo le quiero explicar ahora. El sobre, por favor. ¿No se puede ampliar eso? Bien. El dinero de la iglesia está en el banco. Y eso es algo que todos los predicadores conocen. No en el Washington Mutual, que ya no existe, en el banco de la iglesia donde está el dinero de la iglesia. ¿Ya me entienden? Y entonces muchos predicadores vienen con sus proyectos y le piden a la iglesia que le ayuden. Y nosotros, que somos una iglesia, creo que es la más generosa de todo el estado de la Florida, enseguida aceptamos ayudar. ¿Pero qué hacemos? Le quitamos entonces a nuestros planes locales para ayudar a planes que son externos y que también son buenos. De hecho, esas personas van a seguir llegando. Próximamente van a haber otra persona que va a pedir también buscar apoyo de nuestra iglesia a su institución que está fuera del país. Si usted tiene el deseo de hacerlo, usted lo puede hacer. Pero realmente hay dos lugares en el sobre que usted recibe beneficio para atrás. Uno de ellos es el diezmo. Porque si usted no da su diezmo fiel, usted no puede tener el beneficio de un pastor, de una conferencia, y tampoco puede tener la bendición de Dios. Pero si usted no pone su dinero en lo que es presupuesto de iglesia, es como no pagar los biles de su casa. Y realmente no estoy hablando de aquellos que no pueden, estoy hablando de aquellos que entregan un sobre con $1,000 de diezmo
y $1 de ofrenda. Está bien instituido en la Biblia que en el antiguo Israel, los israelitas daban el 10% de diezmo y el 15% de ofrenda. Nosotros no estamos pidiendo eso. Si usted tan solamente pusiera el 5%, $10 de diezmo y 5 de ofrenda en proporción, en presupuesto de iglesia, esta iglesia no tendría necesidad de nada. Podría construir todo. Solamente con el 5%, porque es una iglesia que Dios ha bendecido y que la gente en esta iglesia, prácticamente todos tienen trabajo y de cierta manera todos están saliendo adelante, unos más que otros. Eso es una bendición. Hay otras iglesias donde hay un 30% de desempleo. En esta iglesia realmente no lo es. Esto es una iglesia bien bendecida. El problema está en que somos tan generosos que ponemos el dinero en muchos proyectos, aún dentro de nuestra iglesia, pero no están en presupuesto de iglesia. Y eso es como que usted vaya a la tienda y compre muchas maticas para el jardín, pero deje de pagar el agua. ¿Qué pasa entonces? Se le mueren las maticas. Y si usted pone su dinero en muchos proyectos de la misma iglesia, pero deja de ponerlo en el presupuesto de iglesia, entonces tendremos que suspender la ayuda que esta iglesia está dando, que es alrededor de $800 mensuales, para que los niños puedan tener sus clases de música. Ese es el primer proyecto que tendríamos que cortar. La iglesia está dando actualmente alrededor de $800 mensuales para que nuestros niños, con eso se le pagan la mitad de las clases de música para que sigan habiendo músicos en nuestra iglesia. La iglesia también tiene un programa de servicio a la comunidad donde semanalmente se le da alimento entre 70, 80 a 160, 170 familias gratis ese alimento, pero nosotros lo tenemos que pagar. La iglesia tiene un programa también aquí de la radio, el cual también nosotros ayudamos. La iglesia tiene otro programa que todas las actividades funcionen, estamos pagando más de $1,000 de electricidad. Y para que cada vez que usted llegue, se encuentre una iglesia que usted deja sucia, pero que encuentra limpia, también tenemos que pagar entre, como en promedio, $1,200, $1,300 en lo que es la limpieza de la iglesia y la mantención de las áreas. ¿Ustedes creen que con $1 se puede pagar eso? Primeramente, no hay bendición porque le estamos robando a Dios. Dios dice en los diezmos y en las ofrendas. La ofrenda no es el dólar que usted trae a su iglesia. La ofrenda es el plan que usted hace con Dios en su casa. Cuando usted dice, yo voy a dar el diezmo a mi Dios, con eso no hay juego. Pero yo voy a dar en proporción al diezmo el 7%, es lo que la conferencia dice que es el mínimo que la iglesia debe tener para operar. Como esta es una iglesia generosa, yo pienso que aún hasta con el 5%, pero no mínimo del 5%, debe estar en presupuesto de iglesia. Y cuando usted le saca presupuesto de iglesia para ponerle a Food Bank, para ponerle a Conquistadores, para ponerle a Radio, para ponerle a proyectos a Cuba, para ponerle a proyectos a México, para ponerle ayuda a necesitados. Si usted lo hace, que todos son proyectos buenos, pero lo saca de presupuesto de iglesia, usted mismo se está afectando y los planes que usted piensa bendecir tienen que ser cortados. Ahora yo me pregunto, ¿creen ustedes que nosotros no tenemos la capacidad de ser fieles a Dios y por fe esperar la bendición de Dios como hasta aquí nos la ha dado y apoyar a nuestra iglesia? Recuerden, el único dinero que usted recibe de beneficio para atrás directamente, los demás son indirectos, pero directamente, que es el que le paga el agua, el que limpia su iglesia, el que mantiene buena música, el que mantiene a todo, porque al fin y al cabo, si el fondo de otros departamentos cayera, el presupuesto de iglesia sigue pagando todo. Ese es el directamente lo que más nos beneficia y lo que debemos apoyar. Lamentablemente hay muchas personas que sobrepasan ese 5%, pero la gran mayoría no lo está haciendo. Yo quiero que ustedes analicen eso. Mis hermanos, para tener una familia saludable, como decía el pastor, las finanzas deben ser bien manejadas. Pero para que las finanzas sean bien manejadas, tienen que entrar a la casa. Porque si no entra, no hay finanzas. Y por lo tanto, aquí está entrando el dinero. Yo les voy a decir, el mes pasado, aquí entró a la iglesia $12,000 de ofrenda. Pero solo entraron $4,000 y pico a presupuesto de iglesia y los gastos fueron $7,000. ¿Entraron cuánto? $12,000. ¿Pero cuánto fue a presupuesto de iglesia? $4,000. ¿Y los gastos fueron cuánto? $7,000. Y es una tendencia que hemos llevado con un déficit de alrededor de $1,700 mensuales en los primeros 10 meses del año. Eso es insostenible. No es que el dinero no esté entrando, es que no se está colocando en el lugar donde debe ser colocado. Debemos apoyar todos los proyectos, pero recuerden, sea fiel a Dios y mantenga la economía de su iglesia. Y eso se hace en presupuesto de iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que multipliquen bendiciones a su fidelidad.
El sobre, por favor. Fondo de construcción es un fondo combinado con el presupuesto de iglesia, porque el presupuesto de iglesia es el que paga el mortgage. Pero cuando está fondo de construcción, primero se usa fondo de construcción para pagar ese mortgage. Y cuando no hay, siempre es presupuesto de iglesia el que saca la cara. El presupuesto de la iglesia es el que saca la cara por todos los departamentos de la iglesia y por todos los gastos de la iglesia, porque es presupuesto de iglesia. ¿Ya me entienden? Si usted lo pone en fondo de construcción, está bien. Y si lo pone en presupuesto de iglesia, está mejor. No, no es lo mismo. Porque el presupuesto de iglesia puede pagar fondo de construcción, pero fondo de construcción no puede pagar gastos de iglesia. ¿Ya me entienden? Presupuesto de iglesia puede ayudar a los conquistadores, pero el dinero de conquistadores no se coge para presupuesto, para pagar ningún bill de la iglesia. Por lo tanto, del fondo de construcción, porque la voluntad del donante es sagrado, y cuando usted pone fondo de presupuesto de iglesia, eso paga todo. Pero cuando usted pone a un departamento, ese dinero no se puede coger para pagar los biles de la iglesia. Por eso lo principal en ofrendas es presupuesto de iglesia, que es al final el que paga todo. Y si ahí entran $12,000, pero entran $4,000 a presupuesto de iglesia, sencillamente, con el déficit que tenemos que empezar a cortar programas. Y no es porque no está entrando dinero, es porque se está colocando mal en el sobre. ¿Me entienden ahora? Mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y ojalá que todos pudiéramos dar la misma cantidad de diezmo que de ofrenda. Porque yo creo que eso va a ser más bendición. No hay un pueblo sobre la tierra que sea más fiel en la devolución, yo creo, que el pueblo adventista. Y no hay un pueblo más bendecido sobre la tierra que el pueblo adventista. Fíjense. La gente trabajando 7 días se está muriendo de hambre, especialmente los hispanos. Aquí estamos todos sentados sin preocupación, porque sé que en nuestras casas siempre va a haber comida. Eso es una bendición de Dios. Sí, Jorge. Jorge Suárez. Bien, la ofrenda suelta es un plan que la iglesia mantiene porque expresa generosidad y es más bien para aquellos que realmente no vienen a la iglesia sistemáticamente y que puedan ofrendar. Pero en este país la ofrenda suelta significa solo únicamente un 10% de las necesidades de la iglesia. Usted debe hacer un plan con su Dios y traerlo en el sobre, porque a Dios no se le da de lo que a usted se le ocurra, a Dios se le da con planificación. Y a Dios se le da con planificación desde antes que usted tenga la bendición. Jacob le dijo a Dios, de lo que tú me dieres yo te voy a dar. No es de lo que él tenía. ¿Qué tenía él? No tenía nada. Y usted le dice a Dios, mira Señor, yo esto no me alcanza, pero yo quiero serte fiel y el mes que viene yo voy a dar 7% de ofrenda en comparación con el diezmo que yo dé, porque es bendición tuya. Y usted entonces lo pone en el sobre y lo trae a la iglesia. Eso es lo que realmente significa y puede traernos bendición y además seguir prosperando en todas las esferas en nuestra iglesia y seguir teniendo niños con clases de música, seguir alimentando a la comunidad y diciéndole a través de la comida lo que no le podemos decir con palabras. Aquí es difícil que usted vaya a una casa, toque la puerta y que le escuchen. Pero sí estoy seguro que a través del alimento le van a escuchar. Y de la gente que está yendo ahí al fútbol, ya muchos están viniendo. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. Bien, vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por habernos llamado a formar parte de tu pueblo. El pueblo más bendecido de la tierra. El pueblo que es bendecido espiritualmente y materialmente. Aunque sabemos que no somos de este mundo y que construimos con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas un reino que trasciende este mundo y que va hacia la eternidad. Oh Dios, permite que a través de nuestra fidelidad podamos ayudar a nuestra iglesia a seguir creciendo en todas las esferas y engrandeciendo el reino de Jesucristo. Bendice a cada dador alegre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Más de 1,000 razones por las cuales agradecer al Señor cada día lo que nos da. Y podemos hacerlo también a través de la poesía, las oraciones, cuando agradecemos a Dios por las inmensas bendiciones que nos da y, ¿por qué no?, a través del canto. Me encanta el canto y es por eso que en esta ocasión será a través de un grupo que traerá una alabanza a capela. Sí, el grupo Divine Praise, que nos deleitará con el himno Canción. Escuchemos y disfrutemos. Amén.
Elevamos nuestras voces solo a ti, Señor. Canción, alabanzas para el Salvador. Te damos alabanza. Singers of the Cross también quiere alabar a Dios. ¿Queremos que Singers of the Cross también alabe a Dios? Yo quiero que Singers of the Cross también alabe a Dios, así como lo hizo Divine Praise. Así que continuemos alabando y glorificando el nombre de Dios. Thank you.
Repito que para mí nuevamente un privilegio poder presentar al Pastor Manuel Moral. Digo nuevamente porque le presentamos anoche, le presentamos en la mañana y hoy le queremos presentar no solamente a Manuel sino a toda la familia que ha venido a apoyarle. Yo quisiera pedirle a la familia del pastor que por favor se ponga de pie, veo muchos aquí. Y la familia de la esposa del pastor también, la otra parte, ¿verdad que sí? Que han venido a apoyarle. Así que bienvenidos a nuestra iglesia, pastor y familia. Esperamos que la pasen muy bien. Pastor, le cedo el tiempo para no predicar. Muchísimas gracias. Y esto no se acaba ahora. A las 4 de la tarde continúa la fiesta. Y va a haber una fiesta especial esta tarde con algunas sorpresas, inclusive tópicos que no se pueden tratar ahora, se van a tratar esta tarde. Inclusive vamos a tener una cajita para quienes tengan preguntas que no se atreven a hacer, el pastor las pueda leer sin decir quién la hizo y contestar esas preguntas. Así que a las 4 de la tarde continuamos la fiesta esta tarde. Muchísimas gracias. Yo ya saben que le he dado las gracias a Dios en primer lugar por el privilegio de estar aquí. Y igualmente le di las gracias al pastor por facilitar que su servidor esté aquí. Aparte que somos muy buenos amigos y colegas en el ministerio y siempre nos enriquecemos. Hay planes que nos unen, como ese mismo de la construcción. Y quiero agradecer muy especialmente al hermano David González y a su esposa, David Muñoz, perdonen que ya son 54 años, me voy a echar la culpa. David Muñoz y su esposa han trabajado incansablemente en la organización de este programa, que debió haber sido ya hace tal vez 1 o 2 meses, pero que por razones mías de cómo yo estaba de atareado allá, tuvimos que negociar la fecha, y sé que aquí en Chiriló es muy difícil negociar una fecha. Aquí con una fecha se pasa, se pasó, porque ya ven cuán activa es la iglesia. Así que yo les quiero felicitar por esa actividad. Es una iglesia activa
En este caso vamos a decir hiperactiva, pero aquí la hiperactividad es un buen síntoma. No es un síntoma que indica ninguna patología. Yo quiero felicitar a los jóvenes que han cantado. Y bueno, todos los que han cantado, no importa la edad que tengan, pero veo que mayormente eran jóvenes. Y esa es la manera de mejor retener a los jóvenes en la iglesia. Lo dijimos anoche, jóvenes que están activos en la iglesia, que están, como dijimos anoche, enrolados. Esos son los jóvenes que permanecen y son los jóvenes que más ofrecen a la iglesia. Y yo les quiero agradecer el que hayamos venido. Yo voy a tratar de ser breve, porque una, para que vengan esta tarde, la mayor parte del contenido la voy a dar en forma de seminario. Son cosas bien especializadas y quiero tratarlas en forma de seminario, pero vamos a tener ahora un tema general. Quiero que por favor vengan esta tarde. Recuerden que Cristo vino al mundo, la predicación es importante. Él fue conocido como el gran predicador, pero fue más conocido como el gran maestro. Parece que los seminarios es la forma como más nos aproximamos al método de Jesús, que fue conocido como el gran maestro. Más enseñaba que predicaba al estilo sermónico, pero por supuesto que también él fue el príncipe de los predicadores. Y en cuanto a que ustedes hayan venido, les quiero felicitar, porque es un mandato de Dios. Lo dije en la oración y lo quiero enfatizar. Hoy en día es fácil que las personas se queden en casa sin venir a la iglesia. Pero recuerden ustedes que los evolucionistas que quieren negar que el hombre es un diseño de Dios, que es algo evidente realmente, y se rompen la cabeza al pensar que en todas las culturas existen religiones. No existe un pueblo ni una cultura en este mundo sin religión. Y que todas las religiones tienen convocaciones y en esas convocaciones se reúnen. Dios nos diseñó para participar de santas convocaciones, para participar de momentos de reunión que realmente nos enriquecen. Así que es un privilegio muy grande estar aquí en este momento. Y después que termine el servicio, quiero sacarme una foto de los que estuvimos presos en el acueducto. Quiero que nos saquemos una foto, porque allá no nos las podíamos sacar. Varias veces lo intentamos. Y además, ellos fueron los únicos que nos pudieron sacar fotos y no nos las quisieron nunca entregar. Además, si esas fotos las ven ahora, capaz que nuestras esposas se quieran divorciar de nosotros y digan, pero estos eran. Entonces, queremos sacar aquí la foto. Y por favor, Samuelito, Alfredo, y aquí está también Isaac, y Mariano Aranda Pico. Mariano Aranda Pico, además, Mariano Aranda Pico, dormíamos, compartimos juntos allí, no solo éramos en la misma compañía, sino que dormíamos allí en el mismo pasillo. Así que conmigo, ven ustedes, nadie se metía. Yo tenía la protección de Dios más la de Mariano Aranda Pico, que con cuál de las dos te se quedaría. Esto, ya ustedes saben que él es luchador, y en el acueducto fue muy respetado. Nunca abusó de nadie, pero tampoco permitió el abuso. Y a veces hay personas que creen que ser cristiano significa dejarse pisotear y dejarse humillar. Y la Biblia no habla de que seamos humillados, la Biblia habla de que seamos humildes. Humildes pero no humillados. Los mexicanos dicen mansos pero no mensos. Entonces yo le agradezco mucho a él el que en ese momento tan difícil de mi vida él haya sido mi amigo allí. Y por supuesto, cuando cantábamos, yo no cantaba porque no fue mi don, pero en el acueducto se oyeron cuartetos. En algún momento se juntaba Alfredo, Wilfredo, Samuelito y varios de ellos. Y era el único momento cuando yo veía que la gente se atrevía allí realmente a cantar. Y ellos cantaron. Y predicamos a mucha gente que hoy en día está en la iglesia. Yo tuve experiencias allí hasta con el capitán Licol, se acordarán algunos de él, que él me llevó varias veces a su oficina y me preguntó por el mensaje del evangelio. Y pienso que fue una de las personas que influyó para que finalmente yo saliera. Cada uno de ustedes tiene una historia, y es una historia muy linda, una historia que todavía no está terminada de escribir. Pero me honra mucho el saber que de un pueblo como Cuba, donde por tantos años se trató de borrar la creencia en Dios, haya salido un pueblo tan firme, un pueblo tan dinámico, un pueblo tan activo como este pueblo adventista que hay aquí en Chirilo. Y si hay personas que son de otras nacionalidades, caribeñas o centroamericanas, nos sentimos todos de la misma sangre, evidentemente. Somos todos hispanos y somos también multiculturales. Los hispanos somos una cultura, pero también somos una multicultura.
No comemos exactamente igual, no hablamos exactamente igual, vemos que estamos coloreados como el arco iris y nos sentimos contentos de esa riqueza que Dios nos ha dado. Así que una vez más les expreso mi gratitud. Y Samuelito, yo quiero que la próxima vez la iglesia no se ofenda, pero te queremos llevar por una semana por allá para que nos ayudes con la música. Y si no puedes una semana, por lo menos un fin de semana. Yo sé que eres un hombre muy atareado. Y quiero decirles que tienen aquí unos músicos extraordinarios. Me acordé de los congresos de Cuba. Me acordé de los congresos de Cuba. Y uno añora eso. Yo me fui de Cuba en el 87. Y le digo que pocas veces he visto un pueblo tan fervoroso como esa sangre que nosotros llevamos acá en Centroamérica, en el Caribe. Pocas veces he visto un pueblo tan fervoroso. Uno cobra ánimo. Como dice, cuando Pablo llegó a Roma, cautivo, pero dice que él, cuando vio a los hermanos allí, dice, cobró aliento. Eso dice ahí en el libro Los Hechos. Cuando vio a los hermanos y se reunió con ellos, dice que le permitieron estar reunido con los hermanos allí en un sitio llamado Putioli. Perdonen que suena mal en español, pero así se llamaba. Dice que Pablo cobró aliento. Yo en esta mañana, los minutos que nos quedan, quiero dedicarlos a una pregunta. La pregunta es esta. Ustedes saben que yo fui invitado por el departamento, el Ministerio de Vida Familiar de aquí de esta iglesia, dirigido por nuestro hermano, por él y por su esposa, David Muñoz, y su equipo de trabajo. Y es uno de los ministerios en la iglesia que más trabajo tiene y que tiene un reto y un desafío más elevado. Yo me decidí a estudiar el área de la familia, obtuve mi máster en consejería en salud mental. Ahora estoy haciendo mi doctorado en psicología, segundo doctorado. Y lo que les quiero decir es que lo hice porque me di cuenta que en la iglesia había muchos más problemas, problemas mentales hasta que espirituales, y problemas de familia mucho más que problemas teológicos. Porque me dediqué a estudiar teología y de rareza aparece un hermano que le hace una pregunta bíblica a uno. Y estudié griego y hebreo y no le hacen a uno una pregunta. Aquí lo que se habla en español. Esa es la verdad. Entonces uno siente que esas asignaturas se estudiaron, pero no han sido las más rentables, las que más sintonizan con las necesidades de la gente. Pero después que uno estudia esta problemática de la familia y del mundo de la psicología y demás, que no sería nada sin la Biblia, porque la psicología sin la Biblia está muy desorientada, quiero que sepan. La Biblia es la que orienta todas las ramas del saber humano. Uno encuentra que uno puede ser más útil. Por eso les quiero decir que esta tarde vengan al seminario. Pero la pregunta que traigo para ustedes es cómo transformar las crisis de familia en bendiciones. Algunas personas creen que cuando uno está siendo fiel a Dios y uno espiritualmente anda bien y uno lee la Biblia y uno ora, entonces ya no vienen crisis en la familia. Ya no hay crisis en el matrimonio, ya no hay crisis en la familia, ya no hay crisis con los hijos. Y cuando algo anda mal, algunos tienden a pensar, bueno, algo está haciendo mal ahí en tu vida espiritual. Sin embargo, yo les quiero decir que todas las familias afrontan crisis. Y eso no tiene que ver nada con que tú tengas un mejor nivel o un peor nivel espiritual. Vives en este mundo. Y por vivir en este mundo, en pecado, y por pensar de manera diferente, evidentemente también surgen crisis que muchas veces vienen dadas por el ambiente, muchas veces vienen dadas por las decisiones de otras personas que conviven con nosotros. Se producen muchas crisis. Ahora la pregunta es cómo transformar esas crisis de familia para que sean bendiciones. Y yo quiero tomar un ejemplo de la Biblia. Yo sé que la mayoría de ustedes tal vez están pensando en ese ejemplo. Si ustedes quisieran ver cuál fue el padre, bueno, el padre de la fe, le llamamos así, el padre de la fe. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. De allí vienen todos los creyentes, dijo Pablo. Pablo tomó a Abraham y dijo, no importa que sean judíos, que sean gentiles. Abraham es el padre de todos los creyentes, el padre de los fieles. Y sin embargo, cuando Dios lo llamó, enfrentó muchas crisis conjuntamente con su familia. Y me gusta la iglesia de aquellos tiempos porque la iglesia de aquellos tiempos estaba enfocada a la familia. Y la de hoy debería también estar enfocada a la familia, porque recuerden ustedes que la iglesia realmente está compuesta de familias. Quiero buscar el texto que está en Génesis 12, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 12 y versículos 1 y 2.
Noten ustedes lo que dice allí la palabra de Dios. Pero Jehová, el Señor, le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. No quiero que nadie tome eso literalmente aquí ahora, ¿no? Que diga, bueno, mire, Dios le dijo a Abraham que se fuera de su parentela, pues yo me voy y rompo con toda mi familia. Tenemos que analizar bien el contexto, porque un texto sin contexto no es más que un pretexto. Dios estaba tratando de salvar precisamente la familia de Abraham para establecer un modelo que pudiera ayudar a todas las demás familias de la tierra. Observen bien el versículo. Sal de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En hebreo la palabra casa, dijimos anoche que el hebreo es un idioma lacónico. Mira, aquí me está sirviendo de algo el hebreo. Corto, reducido. Y la palabra casa en hebreo, lo que significa realmente la mayor parte de las veces que está usada en la Biblia es familia. La casa de David, la casa de Abraham, realmente no está hablando de un edificio, está hablando de la familia. Por eso dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, ¿qué tipo de casa es esa? Es la familia. En vano trabajan los que la edifican. Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, noten las promesas de Dios, haré de ti una nación grande. Porque Dios, toda persona que es llamada por Dios, y todos ustedes están llamados por Dios. Dios, el plan de Dios es hacer engrandecernos, hermano. Lo que pasa es que la grandeza de Dios no se mira igual que la grandeza del mundo. Ser grande en el mundo tal vez es cuánto tienes, cuánto dinero tienes, qué tipo de, has podido llegar a algún cargo político. Entonces eso es ser grande, ¿ves? Pero para ser grande a los ojos de Dios, yo creo que el plan es este plan que Dios le dio a Abraham. Noten ustedes como dice: engrandeceré tu nombre. Y nombre en hebreo también, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre? En gran medida, también tiene que ver con la familia, pero significa más que todo el carácter, hermano. Cuando Dios cambiaba el nombre, estaba queriendo decir que el carácter de esa persona realmente había sido cambiado, que tenía una nueva experiencia. Los hebreos eran muy cuidadosos en elegir el nombre porque ellos lo relacionaban mucho al carácter de la persona. Y recuerden que lo único que realmente vamos a llevar de este mundo al cielo es el carácter. Pero no es un carácter cualquiera, sino un carácter que se asemeje tanto como se pueda al carácter de Jesús. Y serás bendición. Y ahora el versículo 3, que es en el que quiero que más se fijen, dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? ¿Todas las qué? Noten ustedes que cuando mandamos a la gente a repetir este versículo, mucha gente dice: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero no hay ninguna versión que diga naciones. Dios no está hablando de naciones. Dios sacó una familia porque en el ambiente en el que estaba no podía ser una familia modelo. Dios no podía cumplir el plan para aquella familia allí en Ur de los Caldeos. Anoche me iba a levantar más temprano, pero al final me quedé dormido de tan cansado que venía y no pude buscar los slides. Pero yo les traía unos slides de Ur de los Caldeos, arqueológicos, para que ustedes vieran que era la cultura más avanzada de aquella época. Estamos hablando del siglo XX antes de Cristo y estamos hablando en el siglo XXI después de Cristo. Aquí han pasado unos cuantos años. Pero evidentemente Abraham estaba en Ur de los Caldeos. No se parece a la inmigración nuestra, porque nosotros inmigramos de la pobreza hacia el lugar de más riqueza del mundo, de más próspero del mundo, hacia los Estados Unidos. Pero la inmigración de Abraham fue diferente. Es como que Dios le dijera a usted: sal de aquí de los Estados Unidos, de la Florida, y vete para Haití, a la tierra que te mostraré en Haití. ¿A qué es diferente ese llamado, A ver cuántos de ustedes serían padres y madres de la fe si Dios hoy les hiciera un llamado de ese tipo. Va un poquito para que entendamos el contexto de Abraham. La civilización más grande, arqueológicamente hay tremendos monumentos todavía hoy en día construidos por los sumerios y los mesopotamos. Eran personas que tenían una civilización realmente totalmente avanzada. Por eso dice que Abraham era riquísimo, dice que tenía oro, plata. Eso no lo había conseguido en Canaán, eso lo había traído de allá, de Ur de los Caldeos. Era una familia de alta posesión, de alta clase, la familia de Abraham. Sin embargo, lo principal para Abraham era que había hecho un pacto con Dios, que él quería que Dios guiara su vida. Por eso fue que Abraham obedeció.
Y al haber obedecido, evidentemente, él tuvo que afrontar un montón de crisis. Él salió no solamente solo, sino que salió con su familia. ¿Cuál fue la primera crisis que él pasa? Después que él deja esos palacios tan grandes que había allá en Ur de los Caldeos, se encuentra acá en un lugar, llega acá a Palestina y se encuentra que era un montón de gente nómada. Y de ahí en adelante, ¿cómo tuvo que vivir Abraham? Quiero que ustedes busquen Génesis 12 para que ustedes vean la primera crisis que él pasó. Y muchas veces, hoy en día vienen divorcios incluso porque hay pobreza, porque la esposa no encuentra que su sueño se está cumpliendo, no tiene la casa que ella soñaba, que debía tener. O algunas personas luchan y cuando no ven el esfuerzo, piensan que Dios no los está bendiciendo. Pero observen ustedes, el padre de los creyentes, en Génesis capítulo 12 y versículo del 4 al 9, allí dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿ve? Por eso es el padre de la fe, obedecía. Porque la fe va acompañada siempre en la Biblia de obediencia. ¿Qué significa fe realmente? El resultado de la fe es la obediencia. Pero la fe realmente, algunas veces decimos que es confianza. Pero fíjense, la palabra amén, que es la palabra más categórica en cualquier idioma. Si usted llega a China y usted no sabe chino, diga amén y verá que todos los chinos también dicen amén probablemente. O en Japón o en cualquier lugar. Es una palabra hebrea que significa ¿qué cosa? No, ya me lo dijeron mal. Así sea, es un deseo, algo que probablemente no va a ser nunca, ¿eh? Eso sí, porque no hay ninguna palabra más categórica que el amén. Y de ahí viene la palabra fe, emuna, de amén, emuna, y es lo más categórico que existe. Porque Dios nos ha llamado precisamente para darnos una certeza en todas las cosas. Una certeza en nuestras vidas, una certeza en el éxito. De ahí viene el amén de los cristianos. Por eso dice Isaías que Dios es el Dios de amén. Pero si ustedes observan, se fue Abraham, obedeció. Es decir, no había que entender, porque entender a Dios no es posible. Hay algunas personas que dicen, yo tendría fe si yo entendiera a Dios, y se ponen a cuestionar a Dios. Pero la fe de Abraham fue que él se aferró, porque fe ni siquiera es entender. Fe es aferrarse a lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra, que generalmente está claro, pero no está explicado. La Biblia no explica, Dios no explica el por qué Él pide cada cosa. Él simplemente lo pide, es lo mejor para nosotros. Y aquellos que han tenido fe han visto que sus vidas han sido prosperadas siempre que han podido ejercer esa fe. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Bueno, ustedes dirán que un viejo, pero si ustedes se contextualizan, él vivió 175 años. Si alguien me saca el porcentaje, verá que era un hombre joven, un hombre de 75 años, que iba a vivir 175 realmente. Era un hombre joven, un hombre que estaba ya casado. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y Lot, su hermano, y todos los bienes que había ganado. Noten ustedes que era un hombre rico. Las personas que había adquirido en Harán. Mire, yo todavía no tengo ningún trabajador empleado. Y Abraham tenía toda una hacienda con personas. Es decir, era un hombre verdaderamente rico. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Me gusta que tiene un plan. Y el plan que le está siguiendo es el plan que Dios le ha mostrado. Para vencer cualquier crisis, lo primero es estar seguro de que tú estás siguiendo el plan de Dios. Que esa crisis no se está produciendo porque tú estás siguiendo tu propio plan. Abraham pudo solucionar sus crisis, pero él estaba siguiendo el plan de Dios. Vamos a ver cuál fue la primera crisis. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el valle de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pero bueno, me hace dejar mi casa, me hace dejar mi palacio, y me traes a una tierra, y ahora la tierra está ocupada. Y Jehová allí se le apareció y le dio una promesa, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Pero Dios le dijo, todo es una promesa de futuro, noten ustedes, todo es una promesa de futuro. Pero bueno, ¿y qué ahora? Una de las críticas que a veces nos han hecho los adventistas es que hablamos mucho de la segunda venida y nos enfocamos a un futuro, pero ¿qué tal ahora, el aquí, ahora, el momento presente? Y evidentemente que la venida de Cristo también nos debe situar en el presente. Por eso es que yo creo que Cristo, siempre que habló de su venida, Cristo, cuando Él prometió que iba a venir, ¿qué dijo Él realmente? Está un poco mal traducido, ¿ves? Ahora vuelvo a usar el griego. Cristo dijo, Él no dijo vendré otra vez, Él dice vengo otra vez. Y en Apocalipsis las tres veces, al cerrar el Apocalipsis,
que se menciona la segunda venida de Cristo está en presente. Porque Él quiere que nosotros seamos adventistas en presente. Y que vivamos todos los momentos que estamos viviendo ahora enfocados a que Cristo viene pronto. Pero vamos a aprovechar el presente. Porque cuando una persona se enfoca muy al futuro, eso le produce ansiedad. La ansiedad no es más que un enfoque desmedido hacia el futuro. La depresión no es más que un enfoque irracional hacia el pasado, ¿ve? Pero las personas que viven, por eso Cristo dijo, bástele a cada día su propio afán. Pero noten ustedes que dice aquí, versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Noten ustedes que no tenía lugar donde vivir y plantó su tienda. Yo traía una diapositiva arqueológica de lo que era la casa de Abraham según eran las tiendas que han podido reconstruir de esa época. Y ustedes hubieran podido ver que ni siquiera las tiendas que los jóvenes tienen para acampar son tan rústicas como era la tienda de Abraham. Un rico que por seguir el plan de Dios moró en tiendas. Y en hebreo se da una explicación a eso. Entonces él tuvo una crisis de vivienda. Él tuvo una crisis de vivienda. Y llegó un momento en que en Canaán Abraham tuvo un palacio. ¿Han encontrado ustedes en la Biblia? No. Entonces hay algunas crisis materiales que tal vez no se van a solucionar, pero nosotros debemos seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Debemos ser fieles al diezmo, pero a veces le hacemos creer a la gente, si tú pagas el diezmo, pues vas a ser casi como un millonario, ¿no? Y hay hermanos que dicen, oye, ya era hora que me hubiera tocado a mí, porque llevo toda mi vida pagando el diezmo y todavía no ha aparecido mi palacio aquí en la tierra, ¿no? Y yo creo que es muy bueno devolver el diezmo a Dios y devolver más que el diezmo, devolver también las ofrendas. Pero Dios a todos nos ha llamado con dones diferentes. Y el don que Dios me dio a mí tal vez no sea el don del dinero, pero Dios me ha prometido solucionar todos mis problemas. Y eso es lo que yo consigo cuando yo entro en un pacto con Dios. Porque el diezmo no es para comprar a Dios. El diezmo es porque tú entras en un pacto de amor con Dios y como resultado de ese pacto tú quieres contribuir, porque eso no se va al cielo. Pregúntenle al tesorero a ver cuánto del diezmo aquí se recoge, va para el cielo. Vienen ángeles poderosos y se lo llevan para el cielo. ¿Creen ustedes que Dios necesita del dinero nuestro? Eso es para aquí, hermano, para predicar el evangelio entre nosotros, que fue la orden que Cristo dio. El texto de la Biblia que más habla de dinero es, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque no se hace nada. Las Biblias cuestan mucho, la predicación, hasta traer un pastor aquí, si ustedes vieran el avión que me trajo, aparte que me asustó porque estaba por el camino con muchas turbulencias, pero son carísimos los aviones y ya no te dan ni siquiera casi agua, el único que te dan. Todo cuesta mucho, hasta traer un predicador, hermano. Por eso es que debemos ser un pueblo, pero no estamos comprando a Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10, noten ustedes cómo Abraham vivió en medio de una crisis de vivienda toda su vida, porque él no había vivido en tiendas, en el lugar donde él estaba originalmente. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe, noten ustedes que se destaca, aquí se hace una lista de los héroes de la fe. Es la galería de arte más grande que hay en toda la Biblia. Allí están todos los héroes expuestos. Y es un capítulo que está todavía sin escribir, porque nosotros estamos siendo los héroes de la fe que va a completar esta larga lista. Y el último de la lista, fíjense quién es el último, es Jesús, que dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Pero en el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Porque ni siquiera allí, todo era una promesa, pero él no tuvo allí un espacio que se dijera, este es su espacio. Hasta cuando murió Sara, ni siquiera tenía, parece que él no pagaba el seguro ese que hay para los muertos, ¿no? Y no tenía dónde sepultar a su esposa. Y tuvo que irse allí a medio de los hijos de él, los heteos, los famosos hititas. Tuvo que irse con ellos y comprarle a ellos para que le dieran un lugar donde sepultar a su esposa. Entonces Abraham era un hombre rico, pero él tenía una crisis material en cuanto a la vivienda. Noten ustedes, de acuerdo al nivel de vida que él había vivido, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el propio Dios. ¿Era adventista o no era adventista? ¿Qué esperaba él? Una ciudad con fundamentos.
Pero lo que él había dejado allá en Ur de los Caldeos era mucho más que todo lo que él tuvo en Canaán desde el punto de vista material. Y fíjense que Abraham sí devolvía los diezmos, ¿eh? Porque cuando vino de allá, del ejército, dice que él le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Bueno, ¿y por qué Melquisedec no le dio un palacio si Melquisedec mismo era un rey de Salem? Entonces, evidentemente que las bendiciones hay que mirarlas de otra manera. No solo hay que enfocarlo hacia lo material. Las crisis de familia a veces son por la vivienda, porque las personas viven en un espacio muy reducido. Pero Abraham vivió en tiendas y sin embargo su matrimonio salió adelante. Ahora noten ustedes, pasó por crisis económica Abraham. Si ustedes leen en Génesis capítulo 12 y versículo 10, ustedes encuentran que Dios, a pesar de que lo llamó y que él fue fiel, y aquí no se nota ningún tipo de infidelidad en Abraham, en el versículo 10 dice: entonces hubo hambre en la tierra. Óigame, pero tú me mandas a salir de Ur de los Caldeos, donde están los regadíos, los sistemas de regadío, los sistemas más avanzados de la tecnología, y ahora me traes aquí donde para cultivar dependemos de la lluvia, y sin embargo hay hambre en la tierra. ¿Encuentran ustedes alguna queja de parte de Abraham? Su familia pasó por una tremenda crisis, no solo de vivienda, viviendo en tiendas, sino que su familia pasó por una tremenda crisis económica. Y fíjense lo que dice aquí: descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Entonces quiero decirles a ustedes que aun cuando ustedes sean fieles a Dios, ¿no será que Dios utiliza las crisis para desarrollar nuestro carácter? Y que aquellas personas que son probadas en medio de las dificultades son las personas que más logran depender de Dios y que su fe y sus valores se afianzan más. Porque Lot fue todo lo contrario a Abraham. Lot dijo: ok, yo salí de Ur de los Caldeos, pero yo quiero tener mi casita. Y entonces se dio cuenta que lo más próspero era el valle de Sidín. Y se metió en el valle de Sidín. Y yo tengo diapositivas también, porque se han encontrado diapositivas que muestran que por debajo del Mar Muerto hubo una ciudad. Y allí están los restos de esas ciudades: Sodoma, Gomorra, Acma y Seboín. Son cuatro ciudades. Y ahí están los restos arqueológicos. Si un día vuelvo a venir y me vuelven a invitar, a ver si les presento esos slides para que ustedes vean. Y yo, me gusta mucho decírselo a los jóvenes, porque la arqueología no tiene que probar la Biblia, porque la Biblia no necesita que nadie la pruebe. Pero la Biblia no se hizo en un vacío. Toda la historia de la Biblia, de sus ciudades, cuando los especialistas han llegado allí, se han quedado sorprendidos. Porque hasta se muestra que esas ciudades fueron destruidas por fuego. Hay una muestra arqueológica que muestra que fue un fuego diferente, porque incluso la forma como están los graneros que se han encontrado en el fondo, se han encontrado unos graneros que dicen los arqueólogos: este fuego vino de arriba. Este fuego vino de arriba. Y es curioso que Lot quiso solucionar la crisis material a su manera, de una manera diferente al plan de Dios, y se fue a Sodoma, donde la gente tenía palacios y tenía casas muy bonitas, y él puso su vista en lo material. Y los diezmos de Lot no aparecen por ningún lado en la Biblia, y sin embargo vivió mejor que Abraham desde el punto de vista material. Pero cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, fue el primer cavernícola, ¿ves? Yo creo que él fue el que inició la famosa edad de piedra esa que mencionan por ahí, porque el primer cavernícola de la Biblia fue Lot, el hombre que se materializó, porque él quiso solucionar sus crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material. Pero Dios para Abraham tenía un plan diferente. Hubo crisis matrimonial también en la vida de Abraham. Los matrimonios pasan sus crisis, hermanos. Versículo 11 y 12, noten ustedes: aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Esposos, ¿por qué tiene que llegar una crisis para que te des cuenta que tu esposa es hermosa? Se había casado con una mujer de hermosa parecer, que todos los egipcios la codiciaban, y su marido, recién que otro la codició, fue que se dio cuenta. Qué triste, ¿verdad? Los americanos tienen un refrán que dice que la hierba del vecino, ¿cómo dice?, es más verde. Los jóvenes lo dirían en inglés, bien bonito. ¿Por qué parece que la hierba del vecino es más verde que mi propia hierba? Y Abraham allí dijo: conozco ahora que eres una mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana.
¿Qué fue lo que le propuso Abraham a Sara? Mire, esto ya sí no era un plan divino. Esta parte, esta crisis de familia que se originó allí, no era parte del plan divino. Yo puedo haber entendido que Abraham haya ido a Egipto temporalmente, porque Palestina y Egipto eran el mismo territorio en esa época, y él no se estaba saliendo del plan que Dios le había asignado, de la tierra que le había asignado. Pero fue momentáneamente que él fue a Egipto, para tan pronto cuando hubiera una mejor circunstancia, él retornar. A veces hay momentos circunstanciales en la vida del cristiano. Pero lo que no era ninguna circunstancia era haber hecho este plan de esta manera. Di que es mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y ustedes ven la crisis que allí se originó. ¿Cuál fue? Que yo no sé cómo no lo mataron. Porque Dios intervino, hermano. Porque Dios intervino. Pero noten ustedes que hay algunas crisis que se arman porque nos apartamos del plan de Dios. La vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, delante de Abraham. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón por haber él mentido. Y miren, hermano, yo soy adventista de cuarta generación. Y estoy hablando para adventistas y me siento muy orgulloso de ser adventista. Nosotros somos muy celosos del sábado. Y muy celosos del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Pero si a mí me preguntaran, pastor, desde la perspectiva suya pastoral, ¿cuál es el mandamiento más maltratado en su pueblo? ¿Cuál creen ustedes que yo iba a decir? No. Yo no creo que sea el del sábado. La mayoría de ustedes, si por el sábado van presos, y mire, lo hemos demostrado. Ah, mire, la hermana aceptó, acertó. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Sé fiel a la verdad, Dios es un Dios de verdad. Y vienen crisis cuando faltamos a la verdad. Muchas crisis se originan porque faltamos a la verdad. Y no es un problema simplemente del pueblo adventista, es un problema del ser humano. Yo estoy seguro que muchas crisis matrimoniales vienen porque las personas faltan a la verdad. Y eso ya no es el plan de Dios. Y a veces, si usted quiere tener una familia bien relacionada, hable bien de su familia, por favor. Madres, hablen bien de sus hijos. ¿Cómo es posible? Yo tengo una hermana, no voy a decir, no es en mi iglesia, hermano. Vamos a situarlo en España para que nadie se sienta agredido. Que su hijo estaba estudiando para piloto y ella me decía, ¿qué tipo de piloto iba a salir de aquí? Yo me imagino que si ella llega al aeropuerto y le dicen, es su hijo el que va a pilotear el avión, se baja. Y montones de personas están ahí contentas con el piloto, con su traje. Pero la madre dice, este hijo mío, el avión no va a ir seguro con el hijo mío. Y por eso yo le quiero decir, es triste que muchas personas, muchos hijos encuentran muchos elogios fuera de su casa, pero en su casa lo que reciben es crítica. Hay muchas esposas que son admiradas por otros hombres en sus trabajos, pero no son admiradas por su esposo. Hay muchos esposos que son muy admirados fuera de su casa, fuera del círculo de la familia, pero cuando vienen a la casa lo cocinan a crítica. Y eso es algo que debemos superar. ¿Creen ustedes que se puede superar eso con la ayuda de Dios? Que los nietos hablen bien de su abuelita. Que la abuelita hable bien de sus nietos. Que los hijos hablen bien de sus padres. Que los padres hablen bien de sus hijos. ¿Cómo es posible, si hay tanto bueno en nuestra familia, que nosotros vayamos a escoger nada más? Fíjense, la familia es el lugar más sagrado porque es el lugar donde nosotros hemos dejado que la gente nos vea como somos. Es el único lugar. Porque nadie es en su casa como es fuera. Por mucho que nosotros queramos, la forma como somos en nuestra casa, en ningún lugar somos. Es donde nos hemos relajado realmente y dejamos que la gente nos mire hasta con un microscopio. Y deberíamos respetar esa confianza que nos han dado. Deberíamos respetarla. Y si hay algo negativo, porque en toda persona hay cosas negativas, esas cosas no son las que deben resaltarse. En el momento en que Abraham no supo valorar debidamente a su esposa, a lo largo de su vida hubo otros que la valoraron, y miren la crisis que se creó. Y finalmente se resolvió esa crisis porque Dios intervino. Porque allí le dieron a Abraham vacas, ovejas, siervo, criado, y le regalaron el próximo problema, que fue Agar. Agar era una sierva egipcia que se la regalaron ahí, y ese fue el próximo problema. Si ustedes observan, siguieron habiendo crisis en la vida de Abraham. Yo les voy a dejar de tarea esto, yo no me voy a extender mucho más, pero si ustedes miran la vida de Abraham, continuamente estuvo llevada por crisis.
pero Dios le bendijo y hubo una solución para cada esas crisis. Realmente la palabra crisis, de acuerdo al diccionario, viene de una raíz que es crino en griego. ¿Y saben lo que significa crisis? Crisis significa un momento de juicio, un momento para razonar, un momento para pensar. Dios muchas veces permite dificultades en nuestra vida, sean económicas, sean materiales, sean crisis de relación. Algunas las hemos creado nosotros mismos, otras Dios las ha permitido. Pero en todo caso, sea que Dios las haya permitido o que nosotros las hayamos creado, nosotros podemos utilizar esas crisis, y eso es lo que yo admiro de Abraham, para aferrarse más de Dios y para crecer. Por ejemplo, la crisis de las propiedades en el capítulo 13 y versículos 8 y 9. Noten ustedes lo que pasa. Versículos 8 y 9. Capítulo 13, versículos 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre nuestros pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Eso es lo que a mí me gusta de Abraham. Él miraba los problemas, los aceptaba en forma realista y buscaba una solución enfocada a su relación con Dios. La manera como él vivía el cristianismo hizo de su familia que nosotros hoy somos los hijos de Abraham. Y ahí está el pueblo de Israel como un descendiente de Abraham. Pero los errores se pagaron, hermanos, porque hay consecuencias a los errores. Miren ustedes, Lot pagó los de él. Allí fue cuando se separaron. Y dice aquí, a ver cuál es el versículo que les quiero leer. Versículos 8 y 9. El capítulo 13, 8 y 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Fíjese la manera como él trata esta crisis. Era una crisis. Hubo que hacer una separación. No de la familia cercana, pero sí de la familia extendida. Miren, España es el lugar donde la gente, cuando hay herencias, casi todas las crisis matrimoniales vienen cuando los padres mueren. Cuando los padres mueren en España, de seguro viene un problema porque la gente, los hijos vienen a pelear por la herencia. Y a veces me tocó intervenir en peleas de ese tipo. Y recuerdo que un hijo me decía: yo quiero seguir este pleito hasta el final. Y el abogado me dijo: mire, dígale que ya el dinero de la herencia se lo han consumido peleando. Y me dice el hijo: pero yo quiero seguir esto, aunque sea pagándolo de mi bolsillo. Yo lo que quiero es ganarle. Yo estoy de acuerdo a pagarlo de mi trabajo y de mi bolsillo. Y era su propio hermano. Habían compartido el mismo útero. Y miren de la manera como se comportaban. ¿Será que el cristianismo nos puede ayudar a resolver nuestros problemas de forma diferente? A honrar a aquellos que nacieron con nosotros, que compartimos los mismos padres, que podamos acercarnos los unos a los otros y olvidar nuestras diferencias y resolver nuestras crisis enfocados a Dios. Como Dios le dijo a Abraham, fíjese el altruismo de Abraham: no está toda la tierra delante de ti, toma lo que tú quieras. Y Lot tomó todo lo que quiso, y Abraham no le tuvo miedo a la pobreza. Abraham se quedó con lo que le dejaron y llegó a ser el hombre más rico de toda aquella tierra. Cuando fue ante los hijos de Ed, los hijos de Ed le dijeron: tú eres un príncipe de Dios entre nosotros, toma lo que tú quieras, porque él era un hombre altruista. Y saben ustedes que, según los estudios que se han hecho, los seres humanos tienen dos tendencias. Tenemos todos un doble dentro de nosotros. Por un lado, somos agresivos, tenemos unas tendencias agresivas dentro de nosotros. Y los hombres más todavía, porque tenemos testosterona, ¿ves? Nunca se les ocurra utilizar esa hormona tan poderosa que Dios nos dio. Por eso en las Olimpiadas, por mucho que digan que el hombre y la mujer son iguales, pero suéltelos a correr juntos a ver quién llega primero. El hombre llega media hora antes, porque tiene testosterona, no es por otra cosa. Pero Dios nos ha dado esa hormona para que podamos ser protectores de la familia, ¿verdad? Porque estaría feo que haya un ruido por la noche, en la madrugada, y el hombre le diga a la mujer: oye, hay un ruido por allá, mira, a ver si tú te levantas y ve a ver quién pueda estar por ahí. ¿Eh? ¿Qué pensaría esa dama de ese hombre que le acompaña? Entonces, por eso Dios nos dio la testosterona, pero Dios no nos la dio para ser agresivo. Entonces, tengamos cuidado con la agresividad. Utilicemos esos dones que Dios nos ha dado para defender a los más débiles, no para aprovecharnos de los más débiles. Entonces, la otra tendencia en el ser humano es el altruismo. El ser humano tiene la tendencia agresiva y la tendencia altruista. ¿Cuál es la que tú quieres usar? Porque tienes las dos dentro de ti.
¿Cuál quieres usar? El Espíritu de Dios te va a ayudar si tú quieres usar el altruismo. Pero si tú quieres usar el espíritu combativo y el espíritu de agresividad, lo vas a mostrar con tus seres amados y con tus seres queridos, con tu esposita. Casi todas las mujeres abusadas, ¿dónde es que fueron abusadas? Cuando llega alguien a la policía y dice, mire que mi esposo acaba de desaparecer, le dice, bueno, muchas gracias por la noticia y usted queda detenida. ¿Por qué creen ustedes que actúan así? ¿Por qué creen ustedes que actúan así? Porque hay suficientes evidencias en el mundo que aquellas personas que más cerca conviven y que están puestos para amarse y protegerse muchas veces pasan a ser lo que Cristo dijo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Porque tenemos tendencias agresivas, Locke las demostró, egoístas, materialistas, y también tenemos el altruismo dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a resolver esa crisis? Miren, para que ustedes vean, cuando las cosas no se resuelven bien, se vuelven a presentar de peor manera. Capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando no se resuelven las cosas bien, se vuelven a presentar los problemas en mayores. Entonces, capítulo 13, versículos 8 y 9, a ver si doy con ello. Es cuando Abraham finalmente se casa con Agar. Bueno, ni se lo voy a buscar porque ya el tiempo me está aguijoneando, pero se lo voy a decir de memoria. Sara no tenía hijos, y en aquella época no tener hijos no se consideraba una bendición. Fíjense, ellos tuvieron que afrontar esa crisis también, porque hoy en día un matrimonio sin hijos en Europa deciden hasta ni tener hijos siquiera, porque quieren vivir nada más para ellos. Y hoy en día no tener hijos no significa una crisis casi para nadie, pero en aquella época era una gran crisis no tener hijos. La vida era de otra manera. Y además había la promesa mesiánica. Y esa promesa mesiánica debía venir a través de un hijo. Porque Dios le había dicho, de tu descendencia, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible si ya yo soy un hombre mayor? Abraham estaba pasando ya la crisis esa del hombre de la mediana edad. A Sara, ella dice que ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ustedes saben a qué se refiere. Por lo tanto, es la edad que hoy en día diríamos de los 40 a los 65. 40 a 65 años. Es la segunda crisis humana más grande y ellos la pasaron. Y fíjense cómo la resolvieron. Sara le dijo, mira, no hemos tenido hijos y el tiempo pasó. Ya yo no puedo tener hijos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí tienes la siervita aquella que te regalaron allá en Egipto. ¿Te acuerdas cuando mentiste y dijiste que yo no era tu esposa, que era tu hermana? Mira, nos regalaron esta esclava. Y quiero que te acuestes con ella. Y Abraham, como buen hombre, dijo, bueno, pues felicidades. Esa fue la orden que Abraham cumplió mejor. Pero ¿saben lo que pasó? Ustedes ven todo lo que pasó de allí. Ese plan no era de Dios. Estaban haciendo de acuerdo a las costumbres de la época. Hoy ninguna mujer haría eso, ¿ves? Pero en aquella época así se actuaba. Tengamos cuidado con las costumbres de la época, con la forma como la gente piensa hoy en día. Tengamos cuidado, porque nosotros tenemos un mejor catálogo. Si Dios nos está dirigiendo, Dios nos va a dirigir con éxito si nosotros seguimos su voluntad. Pero si nosotros seguimos las costumbres de los tiempos, del posmodernismo, y nosotros nos llevamos de la moda del divorcio, y para todo ya queremos divorciarnos. Los que ya están divorciados, ok, ojalá que no lo vuelvan ya a hacer, porque en el segundo matrimonio hay doble tendencia y triple en el tercero, y se sigue aumentando el asunto, porque la gente lo ve como una forma de resolver los problemas, y eso no es ninguna solución. Pero lo que yo les quiero decir es, Abraham tuvo muchas crisis a lo largo de su vida. Unas las causó él por sus errores, otras vinieron porque Dios lo estaba probando, pero en todas ellas se aferró de Dios. Y él finalmente, Dios le dijo, mira, escucha a tu esposa. Una de las soluciones fue escuchar a la esposa. Escucha a la esposa en todo lo que te diga. Ella creó la crisis y ella también que la resuelva. Muchas personas han creado una crisis y es bueno que ellos mismos la resuelvan. Y Sara dijo, yo la resuelvo. Que se vaya la ¿cómo se llama? La sierva, que se vaya. Y el hijo, que se lo lleve también. Oiga, pero ¿cómo? Si es mi hijo. Y sin embargo Dios dijo a Abraham, las cosas no van a ser perfectas. Los errores que se han cometido hacen que las cosas no sean perfectas. Pero yo quiero que tú oigas a Sara.
Fíjense cómo Dios preservó la unidad matrimonial en lo que es el ideal que Dios creó. Que Dios no quiere que el hombre tenga más de una esposa, ni que la esposa tenga más de un esposo. Y Dios bendijo a Ismael y bendijo también a Isaac. Pero el plan de Dios fue que se separaran. Y la última gran crisis de la vida de Abraham fue con su propio hijo. No salía de una crisis y entraba en otra. Ya cuando estaba Abraham viejo, 120 años, Dios le dice: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Fíjese cómo le dice. Y te voy a pedir una cosa. ¿Qué fue lo que le pidió? Sacrifícamelo en holocausto. Nosotros no podemos entender eso, hermano. Porque hoy Dios no nos pediría eso a nosotros. Si yo voy, mi hija Sonia está cumpliendo hoy 21 años. Isaac tenía 20 años cuando Dios le pidió eso a Abraham. Si yo le digo a mi hija Sonia hoy que Dios me ha mandado a sacrificarle en holocausto, yo creo que antes que yo la amarre al altar, me amarre ella a mí. Evidentemente que los tiempos han cambiado y Dios se ajusta a los tiempos. Pero la grandeza del padre de la fe fue también la grandeza del hijo de la fe. El padre de la promesa y el hijo de la promesa. Porque un muchacho de 20 años pudo haber dicho: pero papá, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Mira, tú cumpliste ya con Dios, pero yo sencillamente me echo a correr aquí. Y fíjate, un viejo de 120 años, ¿quién agarra a Isaac? No lo hubieran agarrado jamás. Pero ellos se obedecieron al plan de Dios. Eso sí fue fe. Y Dios nunca tuvo el plan de que Isaac fuera sacrificado. Jamás lo tuvo. Porque no es la manera como Dios actúa. Dios simplemente lo estaba probando para que vieran que su hijo unigénito iba a venir al mundo a solucionar todos nuestros problemas y todas nuestras crisis. Y esa no era más que un símbolo de lo que iba a pasar en otro monte. Ese era el monte Moria y al lado había otro monte. ¿Saben ustedes que al lado del monte Moria, qué monte está? Al lado del monte Moria hay una pequeña colina que es el monte Calvario. Y Dios lo que le estaba enseñando a Abraham es: todos tus problemas que han venido, muchos de ellos porque tú mismo los has causado, otros han venido porque yo te estoy probando, porque hay pecado en el mundo. Y muchas veces vienen situaciones difíciles, aun cuando tengamos el mejor comportamiento, pueden venir momentos difíciles que sacudan nuestra fe. Pero allí en esa colina que se llama el Monte Calvario, yo voy a entregar a mi hijo, a mi único, el monogenés, que no hay otro como él, que es Dios mismo, pero que se hizo carne para alcanzar la carne, porque no hay ninguna religión del mundo donde los dioses se hayan hecho carne. Solamente el Dios verdadero mandó a su hijo a que se encarnara en semejanza de carne de pecado. En las religiones paganas, los dioses eran dioses distantes, como ellos mismos dijeron, dioses cuya morada no es con la carne. Pero Dios le dijo a Abraham: mi hijo único va a morir allí. Y para Isaac hubo un sustituto, pero para Cristo nunca lo hubo. Y Cristo fue la solución final a todas nuestras crisis. ¿No les parece que podemos confiar en esta mañana una vez más en Jesús frente a nuestras crisis de vivienda? Hay algunos que no tienen la vivienda digna que merecen tener. Hay otros que no tienen el dinero que necesita para hacerle frente a todos los gastos que tienen. Tenemos crisis de familia, con la familia extendida. No nos sabemos relacionar bien. Los tres problemas básicos de la iglesia adventista que se hicieron en un estudio, ¿cuáles creen ustedes que son a nivel mundial? Un vacío espiritual, como Nicodemo, que conocía todo de la fe, había sabido, se había criado en la fe, pero tenía un vacío espiritual. Por las noches no dormía bien, tal vez. Y una noche de desvelo se fue al Monte de los Olivos, dice el deseo de toda la gente, y allí encontró a Jesús, en un sitio solitario. Y a un hombre que había nacido en la iglesia, Cristo le dice: te es necesario nacer de nuevo. Nuestra falta de conversión, de una verdadera conversión, de una verdadera transformación espiritual, puede ser una de las crisis más grandes que nosotros vivimos como pueblo. Una crisis espiritual. Tenemos hijos que han surgido en medio del desierto, en medio de la caída del maná, en medio de los milagros, en medio de la prosperidad, vamos a decir. Y ellos no han pasado los trabajos que sus padres pasaron. Y los padres los protegemos muchas veces, los superprotegemos. Yo cuando mis hijas me dicen: cuéntame tu historia, ya se ve que como pasan de 20 años me empiezan a decir: cuéntame tu historia, ¿de dónde viniste? Y cuando yo le cuento mi infancia y dónde vivía, ella me dice: pero eso no puede ser. Vamos a tener que ir a visitar a la abuela, me dicen, para que ella nos cuente que vivías así, de esa manera.
Ahora vivimos de otra manera. Y le hemos dado a nuestros hijos tantas cosas materiales que tal vez le hemos creado la crisis más grande de la historia de ellos. Ellos necesitan ser más espirituales, jóvenes. Ustedes necesitan ser como Isaac, el hijo de la promesa. Ustedes necesitan aferrarse al plan de Dios, descubrir cuál es el plan de Dios para su vida. Isaac dijo, aunque me maten, como dijo Job también, aunque me matare, en él esperaré. Ustedes son los hijos de la promesa. ¿Cómo podemos solucionar los problemas? Mirando allí al sacrificio. Abraham lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar era edificar un altar a Dios. Porque él sabía que ese era un símbolo del Mesías que iba a venir. Y ese corderito que moría allí representaba al Hijo de Dios que iba a morir en lugar del pecador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando tengas una crisis, pon a Cristo en primer lugar. Y Cristo te dará amor. Hay esposas que dicen a veces, se me acabó el amor. Yo digo, ve a ver qué era, a lo mejor no era amor. Si se te acabó, tal vez no era amor, porque la Biblia dice, el amor nunca se acaba. Y si fuera verdad que se te acabó el amor, ¿por qué no vas a Dios? ¿Es creador Dios? ¿O no es creador? ¿El que creó los mundos? ¿Será que no puede crear amor en un corazón donde ya se perdió el amor, donde ha habido tantas crisis que ya no hay interés ni siquiera en hablar ni en reparar nada? ¿Será que no podemos los dos orar y volvernos a unir, pero unidos en Cristo? Él es creador. Yo quiero terminar con ustedes leyéndole un pasaje, pero yo quiero decirles que no hay crisis que no tenga solución. No hay problema que no tenga solución. Yo no vine hoy aquí con una vara mágica, pero en consejería se le dan a la gente unas herramientas, pero ellos son los que tienen que resolver sus propios problemas. Pero la principal herramienta, hermanos, es que nos acerquemos a Cristo Jesús y le contemos nuestros problemas. Ese es el método que ha funcionado a lo largo de todas las épocas. Cristo es amor. Si hay amor hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos, los problemas van a tener solución. Entonces, ¿qué es lo que debes pedir? Lo que debes pedir es el amor de Dios en el alma. Eso que le faltaba al hijo pródigo, eso que le faltó a Lot, fue el amor de Dios en el alma, la inteligencia tan importante, cómo se admira el genio. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia, hablamos mucho de la justicia, ¿verdad? El amor no hace injusticia, dice Pablo, pero la justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia, ¿verdad? Al discutir y todo eso debemos ser diplomáticos. La diplomacia sin amor no te hace más que un hipócrita. ¿Cuánto amamos el éxito, verdad? En el matrimonio, en la familia, queremos el éxito. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza, ¿cómo quisiéramos prosperar materialmente? La riqueza sin amor te hace avaro. ¿Qué fue lo que le pasó a Lot? Porque él escogió Sodoma porque era lo más próspero que había. Él escogió lo mejor de la tierra y terminó siendo un cavernícola. Perdió a sus hijas y terminó siendo abuelo de sus propios hijos. Qué triste, ¿verdad? La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. Hasta el pobre puede ser muchas veces orgulloso. Nosotros muchas veces le llamamos humilde a una persona que es pobre, pero no vayamos a confundir. Allá vino un día a España uno pidiéndome algo de comer. Me dijo, es que no tengo comida, si me da. Y le fui a dar unas lentejas y un poco de arroz. Y me dijo, no, yo lo que quiero es dinero. Entonces digo, pero el dinero no se come. Tú no me dices que lo que tienes hambre, mira, toma lenteja y arroz, esto sí se come. Y agarró las lentejas y el arroz y las tiró así de mal gesto por la escalera para abajo, que me pasé el día recogiendo lentejas. Esto no fue lo que yo le pedí, me dijo. Me voy de acá ahora mismo. Y tiró la bolsa de lentejas y de arroz y armó un desparrame ahí. Terrible, era muy pobre, pero ¿será que era humilde? La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza, mire, para las damas, sobre todo las jovencitas que echan mucho tiempo frente al espejo, ¿verdad? La belleza sin amor te hace ridículo. ¿Alguien quiere ser ridículo? Bueno, pues la belleza sin amor no te hace más que ridículo o ridícula. La verdad, ¿les gusta la verdad? Hay gente que dice, no, yo siempre digo la verdad. Y esos que dicen la verdad, a veces son los que más mienten.
y sobre todo son los que más hieren. La verdad sin amor te hace hiriente. Cristo mismo no siempre decía la verdad. Eso de que Cristo siempre decía la verdad. Cristo lo que nunca dijo la mentira. Pero eso de que decía la verdad no es cierto. Siempre. Él dijo, tengo muchas cosas que decir. ¿Y qué dijo Pastor Pelicier? Tengo muchas cosas que decir. Ahora no. Una porque ya es tarde. Otra porque no están preparados. No las pueden sobrellevar. Y nosotros muchas veces le decimos a la gente cosas verdaderamente crueles, que van a arruinar su existencia. Y Cristo, que dicen que decía la verdad siempre, y es cierto que decía la verdad, pero miren cómo la decía. No decía toda la verdad. Decía la verdad en la medida en que esa verdad pudiera ayudar a la gente. Porque de lo contrario, la misma verdad puede crear una crisis. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad. ¿Qué podemos decir de la autoridad? ¿Verdad? El pastor necesita tener autoridad. Los líderes necesitan tener autoridad. La autoridad sin amor te hace tirano. ¿Qué decir del trabajo? Dios dijo, 6 días trabajarás. No hay nada de malo en esto. El trabajo sin amor te hace esclavo. Hay gente que son esclavos del trabajo. Yo conozco personas que trabajan y trabajan y todo el dinero lo van guardando y todo el dinero lo van guardando. Y hay uno allá que todo el dinero lo manda para México. Todo el dinero lo manda para México porque allá tiene su esposa y sus hijos. Pero últimamente llegó a México y se encontró que el dinero no existía. Lo que existía era alguien que había tomado su lugar en la casa. Trabajar y trabajar y trabajar y dejar las cosas de Dios, no sabes para quién estás trabajando. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te envilece. La ley, y nosotros los adventistas hablamos mucho de la ley. Nos encanta hablar de la ley y no hay nada malo porque refleja el carácter de Dios. Eso es teología. Pero recuerden que la ley está escrita en piedra, hermano. Y darle un tablazo en la cabeza con tablas de piedra a alguien debe doler. ¿Verdad? Y tengamos cuidado con la ley, porque la ley sin amor te esclaviza. Necesitamos ley sin legalismo. Y recuerden que solo podemos cumplir la ley por la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hecho de que la escribió en piedra es porque nuestros mismos corazones son de piedra. Y allí es donde Él verdaderamente quiere escribir. Sobre la piedra de nuestros corazones, Él quiere volver a escribir con su dedo. Y por eso Cristo es la solución. Para que podamos no cometer adulterio. Y recuerden ustedes que la familia es lo que más está tratado en la ley de Dios. El sábado menciona a todos los miembros de la familia. Hasta la bestia la menciona. No cometerás adulterio, protege el matrimonio. Y luego cuando habla de no codiciarás, ahí menciona a todos los miembros de la familia. Honra a tu padre y a tu madre, el origen de tus raíces. No dice de los padrecitos buenos nada más. Dice de todos los padres, no importa cómo sean. Solo Dios puede ser la solución a nuestras crisis. La fe sin amor te hace fanático. Aún la fe sin amor te hace un fanático. Y por último, aún la cruz, que fue el gesto más grande, aún la cruz sin amor se convierte en tortura. Porque muchos fueron crucificados y no tuvieron ningún mérito, ni la humanidad los recordó. Simplemente fueron torturados. Al lado de Cristo fueron torturados 2 hombres. La cruz no fue más que una tortura. Pero solo la cruz de Cristo tuvo un mérito especial, porque fue una cruz de amor. Porque fue una cruz para cargar con el pecado de los demás. Porque fue una cruz para extender los brazos hacia toda la humanidad y decirle a todos, hay una solución. Tus problemas tienen solución. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta tarde puedas venir al seminario. Va a haber ocasión para preguntas. Le quise dar ahora un tema más general, pero quiero, después que se cante, orar por todos ustedes. Y que salgamos de aquí, hermano. Solamente un 50% del sermón lo da el pastor. El otro 50% lo dan ustedes. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Han aprendido algo hoy que puedan implementar en su matrimonio? ¿Cuántos creen que pueden implementar algo nuevo en su matrimonio? ¿Cuántos creen que pueden relacionarse de manera diferente con sus hijos a partir de hoy? ¿Cuántos hijos hay que quieren aferrarse a Cristo en esta mañana y pedirle a Cristo que les ayude para que Cristo les ilumine el camino a seguir? ¿Cuántos hijos hay en esta mañana, jóvenes que están frente a la vida? Y yo quiero orar por ustedes de una manera muy especial. Hay un canto, pastor, o si no, oramos directamente. Hay un canto. Y después vamos a hacer una oración de reconsagración. Y yo quisiera esta tarde ya tratar de una manera más específica estos temas.
nuestro Hijo, bienvenido. Ven, adora. Hijo, ven, adora. Antes de orar, quería preguntar si hay alguna persona que en este momento, comprendiendo que está pasando alguna crisis en su vida, puede ser en su familia, puede ser una crisis de cualquier naturaleza, no importa, que quisiera como un acto de fe ponerse de pie para que en forma especial oremos por esa persona. Si hay alguien en este momento que quiere, porque el único recurso que nos hace hacer esto es porque dice que la persona se enfoca y toma una decisión que va a permanecer más allá del momento. Somos seres emocionales y generalmente se nos dicen las cosas y estamos pensando, esto me puede ayudar en esto, me puede ayudar en aquello, pero después que salimos se nos olvida. Si hay alguien que se pone de pie, es más probable que va a reforzar esa área de su vida donde quiere que Dios le ayude a solucionar esa crisis. Hay dos personas que se han puesto de pie. ¿Hay alguien más que se quiere poner de pie? Y yo les agradezco, yo no quiero que se pongan de pie nada más por quedar bien conmigo. Y el pastor ya para que termine, nos ponemos de pie y ya ahora y nos vamos todos. No es eso. Yo quisiera que ustedes pensaran en algo muy específico. Puede ser en diversas cosas. No importa que sea una situación económica, no importa que sea una situación de vivienda. Si quieres comprar una casa, hasta eso debes ponerlo en las manos de Dios, hermano. Dios es el único que te puede dar la casa que tú quieres. Si tienes un plan de estudio de superación en tu vida, si andas buscando un trabajo, si andas buscando una novia o un novio, si quieres arreglarte con tu pareja, debes buscar a Dios. Todo eso son crisis en la vida humana. ¿Cuánto más hay que quieren ponerse de pie en este momento? Y quería también animar, si hay alguna persona que no ha tomado su decisión para entregarse a Cristo, eso también es una crisis, hermano. La mayor crisis de este mundo es no haberse entregado a Dios. Y yo quisiera que orar especialmente por alguna persona que tal vez todavía no ha hecho su decisión de entregarse a Dios. Alguien que anda alejado de la iglesia. Esa es la peor de todas las crisis, porque no está Cristo presente en su vida. Ojalá que alguien aquí en esta mañana esté tomando su decisión en este momento de entregarse al Señor. Vamos a orar y recuerden que Cristo vivió en un hogar donde había hermanos que no eran hijos, eran hijos de José, pero no eran hijos de María. Eran hermanos que ni siquiera creían en Él como el Salvador del mundo. Él se crió en un hogar disfuncional, un blended family, de eso que le llaman, donde vienen hijos que no se sabe bien de dónde han venido, ni todavía hoy los mejores investigadores lo saben. Pero Jesucristo, en el seno de esa familia, fue un ejemplo y fue una solución. Y estando en la cruz, no solo se acordó de toda la humanidad, se acordó de su mamá. En la cruz se acordó, miró hacia su mamá y se acordó de su mamá, estando en la cruz crucificado, y dijo: Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y yo sé que los adolescentes están pasando crisis, muchas veces de incomprensión con sus padres,
pero Cristo puede solucionar esas crisis. Ustedes necesitan a sus padres. Son las personas que más pueden hacer por ustedes en esta vida. Yo quiero orar en este momento. Muchas gracias a todos los que se pusieron de pie y voy a orar por todos. Amante y querido Padre, tú conoces ahora por qué cada uno se ha puesto de pie. Y quisiéramos que esta oración sea una oración también personal de cada uno. Solamente estamos coordinando la oración. Pero que en este momento cada uno de los que se puso de pie pueda estar hablando contigo y pueda estar poniendo sus planes para que tú los guíes, Señor. Seguramente muchas de nuestras crisis vienen porque nos alejamos de tus planes. Otras veces vienen porque precisamente estamos siguiendo tus planes y tus planes muchas veces nos confrontan con pruebas, con situaciones para que podamos crecer, para que podamos desarrollar un carácter y desarrollar una fe como la que tú desarrollaste en Abraham, el padre de los creyentes. Gracias, Señor, porque a través de todas esas crisis que hubo a lo largo de su vida, finalmente lo conocemos a él como el padre de los creyentes. Y producto de Abraham, todas las familias de la tierra, entre las cuales estamos nosotros, estamos recibiendo la bendición. La bendición de un Mesías, de un Cristo, que vino para traer solución. Permite, oh Señor, que especialmente los que no se han bautizado, ojalá que alguno se haya puesto de pie hoy para entregarle su corazón a Jesús. Tal vez hay alguien que se ha alejado de tus caminos, Señor. Alguien que se ha apartado de ti y creía que iba a encontrar una mejor solución. Pero ya es hora de que retorne. Yo sé que tú le dices, hijo, vuelve a casa. Permite, oh Señor, que esa sea la solución. Y te rogamos que tu sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario nos pueda perdonar nuestros pecados, Padre, nuestras malas relaciones que tenemos a nivel de matrimonio muchas veces, con nuestros hijos a nivel de familia. Quisiéramos que tú nos perdones en este momento. No somos perfectos, pero tú viniste a este mundo, al seno de una familia, porque tú siempre honraste el plan divino, el modelo que tú escogiste de que viviésemos en familia, y aún el Redentor del mundo vivió en una familia que no fue perfecta. Gracias, Señor, porque en medio de la imperfección podemos desarrollar un carácter, no solamente para este mundo, sino un carácter para la eternidad. Bendice al pastor, Señor. Bendice a la familia pastoral. Bendice al ministerio de hogar y familia. Y permite que este programa, Señor, pueda continuar esta tarde y podamos venir porque tenemos necesidades, pero tenemos también las soluciones. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Creo que ha sido una gran bendición para la iglesia tener al pastor con nosotros. Por lo que nuevamente le animamos a que vengan a las 4 esta tarde. Sabemos que ya eso va a ser en menos de 3 horas, pero va a valer la pena el sacrificio. Y además informarles que el próximo sábado comenzamos nuestra semana de oración con el pastor Héctor García. Así que hagamos planes, tenemos vigilia en la noche el próximo sábado y terminaremos con Santa Cena el día 16. Que Dios les bendiga, les guarde y les dé una bendecida tarde, que ya estamos en ella.